Muy bienvenidos a todos ustedes, gracias por venir una vez más. Aquí estamos siguiendo con la última parte, quinto tema de este curso que se llama La Doctrina de Dios. Bueno, antes de empezar quisiera orar, pero sobre todo quisiera también mencionar o darles las gracias por su participación en la clase y también por su amor y su apoyo y por la manera en que ustedes se aprecian los unos a los otros en esas clases. Y porque un propósito, un objetivo muy grande de estos cursos es, no es solo comunicar teología bíblica, académica, claro que sí, es un objetivo necesario, pero más allá de eso, si uno no aprende a poner en práctica por medio del Espíritu Santo estos temas, es que son inválidos, entonces no vale la pena ni enseñar. Y por eso quisiera darles las gracias por el espíritu que siempre trae y por amor que ustedes tienen el uno por el otro. Y de mi parte, quisiera que ustedes sepan que los quiero mucho, que los amo. Y por favor, vamos a orar que Dios también nos guíe y también que nos transforme por medio de estos conocimientos bíblicos de Dios mismo, que nosotros podamos conocerlo, es la idea, ¿no? Conocer a Dios, conocer a su Hijo Jesucristo y así entrar en lo que se llama la vida verdadera, la vida real, la vida eterna. Vamos a orar, por favor. Gracias, Padre. Aquí nos humillamos ante ti. Gracias por revelarte. Gracias por crear el universo. En sí, eso nos enseña que hay un propósito, porque tú tenías un propósito para el cual creaste el universo y para el cual nos creaste. Damos gracias por la gloria tuya que se ve en la creación y gracias por todo lo que nosotros conocemos de ti solo por estudiar lo que tú has hecho, lo que tú has dibujado. Pero más allá de eso, tú nos amas tanto, especialmente en esta temporada de navideño, que entendemos que tú viniste. Y por eso te pudimos ver en las páginas de la historia y en esas páginas que los profetas y apóstoles y otros historiadores recordaron en muchos libros, en muchísima literatura, gracias por el Espíritu Santo que guió a los profetas y apóstoles para darnos este gran regalo que se llama la palabra inspirada divina. Gracias, Padre. Ayúdame a mí a enseñarla con efectividad, pero sobre todo con amor, que tú nos visites, que tú nos reveles y que tú nos traigas tu redención, tu obra salvadora, para que nosotros también podamos experimentar la gran libertad que fue la experiencia de los israelitas huyendo de Egipto y para poder vivir en libertad, libertad y salud y paz para poder adorarte y solo a ti, porque en verdad entendemos que no hay otro Dios. Y por eso aquí estamos, para adorarte en espíritu y en verdad, Dios Santo. En el nombre de tu Hijo, te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, un breve repaso. Nosotros hemos estado hablando de cómo Dios se ha revelado, o mejor dicho, de cómo nosotros podemos conocer al Dios que se ha revelado. Y empezamos con varias lecciones filosóficas. Y empezamos hablando de la religión natural, donde los filósofos en primer lugar y algunos teólogos, utilizando las ideas de los filósofos, determinaron que Dios pudiera conocerse por medio de la filosofía y la razón. Y ellos, por lo que se llama argumentos deductivos, llegaron a ciertos conceptos que ellos llamaban atributos de Dios. Pero nosotros, por estudiar esos atributos, determinamos que eran bastante abstractos. Y no sé si ustedes tienen esa lista
Pero, por ejemplo, sin leer la Biblia, los filósofos y los teólogos, utilizando estos argumentos clásicos, determinaron de que Dios era inmutable, infinito, invisible, eterno, omnisciente, omnipresente, sencillo, y tienen otra palabra muy sofisticada para hablar de la sencillez de Dios, necesaria, omnipotente. Y no hay nada de malo en sí en esos atributos. Quizás sí nos comunican algo verdadero acerca de Dios. Pero lo que nosotros concluimos es que son bastante abstractos y secos, impersonales y quizás, al fin de cuentas, irrevelantes. Y antes de seguir adelante, quisiera decir que sí son útiles. Porque Pablo también argumentó de que nosotros pudiéramos conocer a Dios solo por estudiar la creación, y también Salmo 19 dijo lo mismo, y Pablo empezó en Atenas hablando de la creación y de la historia antes de meterse en verdades que Dios se había revelado específicamente o particularmente que se encuentran en la Biblia. Pero tarde o temprano, una persona, si en verdad quisiera conocer a Dios así como es, tiene que estudiar la forma, el método, por medio del cual Dios se reveló. Y Él se reveló, por supuesto que sí, nosotros hemos dicho varias veces, por medio de la Biblia, porque no solo vino un espíritu para ayudar a los israelitas en el Antiguo Testamento, pero también vino en el Nuevo Testamento en la forma humana. Jesucristo vino del cielo. Él mismo dijo, yo he venido de mi Padre y voy a volver a mi Padre. Él vino del cielo, pero tomó forma de un ser humano y caminaba aquí en la tierra, y nosotros también podemos, por los récords históricos, podemos estudiar la persona de Jesucristo y así conocer a Dios. Pero más allá de eso, nosotros determinamos por leer la Biblia y por ver la forma en que la Biblia nos invita a conocer a Dios, utilizamos la palabra analogía bíblica. Y vamos a meternos un poco más profundo en este concepto esta noche. Pero más que nada vamos a enfocar en lo que se llama los hechos poderosos de Dios. Vamos a estudiar las acciones de Dios. Y así también algunos papeles de Dios. Y así llegar a entender algo de su naturaleza. Y después de todo eso hacer nuestra lista de atributos, y no al revés. Entonces, la gran diferencia de este método es que empezamos no con la filosofía, ni con ideas abstractas, ni con atributos abstractos. Empezamos con las cosas más cotidianas. Empezamos con las analogías bíblicas. Dios presentándose como padre, como amante, como maestro, como consejero, y vamos a ver muchas analogías más en el sentido en que Dios también se presenta con ciertas características aún de algunos animales. Y entonces vamos a profundizarnos en estas ideas en esta clase. Bueno, ok, estamos en la página 39 en las notas, ok. Y estamos en Romano 4, donde dice hechos poderosos. Y en esa clase, en verdad, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. Vamos a estar hablando de cosas sumamente sencillas, muy sencillas. Y lo que vamos a ver en esa clase es que si en verdad vamos a conocer a Dios, tenemos que empezar no con conceptos filosóficos, pero hay que pensar observando sus hechos, sus acciones, sus obras. En otras palabras, la importancia, vamos a hablar de la importancia en esta clase de los actos, y que tan importantes son los actos para la identidad de Dios. Un ejemplo.
un problema que nosotros vimos en este método que se llama la religión natural, estudiando los métodos de los filósofos y también de Tomás Aquino, concluimos que Dios tiene ciertos atributos abstractos, pero Aristóteles dijo que Dios tiene ciertos atributos esenciales y otros accidentales, o es decir, ciertos atributos no muy importantes o no esenciales para poder identificar la persona de Dios. Y nosotros estamos diciendo que no es posible. Estamos diciendo en esta clase que bíblicamente, cuando leemos la Biblia, no se puede separar los hechos, no se puede separar las acciones y obras de Dios. Son esencialmente necesarias para que nosotros conozcamos a Dios. Hechos poderosos. Conocer los actos poderosos de Dios es conocer a Dios. En otras palabras, Dios ha llegado y nos dice, si quieres saber lo que me hace enojar, mírame como yo juzgo. Si quieres saber lo que yo valgo, mírame en lo que yo hago. Entonces, estudien, por favor, mis acciones y así en verdad me van a conocer. Dios transciende nuestra experiencia. Por eso, para poder conocerlo, tenemos que observarlo, actuar en tiempo, espacio y en la historia. Y gracias a Dios es lo que Él hizo. Él vino. Ustedes recuerdan que nosotros empezamos esas clases hablando de la trascendencia de Dios. Dios es distinto, santo, separado, exaltado. Es diferente, es de otro ente totalmente diferente. Tiene una esencia que ni se puede comprender, pero no solo es trascendente, es inmanente. Y en su inmanencia vino, se acercó, se identificó, sufrió, experimentó tristeza, hambre, cansancio, sed, vino. Nos conoce, fue tentado, dice el libro de Hebreos, en todas las maneras en que nosotros somos tentados, excepto sin pecar. Muy bien, entonces entendemos que Dios vino. Dios vino en la forma de Jesucristo, haciéndose carne o hombre, tomando una naturaleza de un ser humano. Dios transciende nuestra experiencia, y por eso, para poder conocerlo, tenemos que observarlo en este contexto humano. Y también tenemos que observarlo en el contexto del Antiguo Testamento por medio de las páginas de la historia redentora, observando a Dios actuar, ayudar, redimir a su pueblo. Así conocemos a este Dios y así llegamos a ciertas conclusiones acerca de cómo es. Y después de todo eso, nombramos ciertos atributos, tales como Dios es santo, compasivo, misericordioso, todopoderoso, pero no separado. No estamos hablando en lo abstracto, estamos describiendo a este Dios en el contexto de sus hechos, de sus actos, de sus acciones a nuestro favor y bien, y bienestar y salvación. Nuestras cualidades humanas para acercarse a nosotros. Bueno, exactamente. Y vamos a tocar ese tema en más profundidad en un momento, Pedro. Pero gracias. Los actos de Dios no son arbitrarios, ni son erráticos, ni son accidentales, ni innecesarios. Los actos fluyen de quién es la persona. Sí, es la verdad que los actos fluyen de quién es. Recuerden que hablamos del ontos o de la esencia de la persona. Los actos fluyen de quién es la persona. Fluyen de la naturaleza de la persona. Fluyen del ontos de la persona. Pero no es posible estudiar la naturaleza de la persona. Solo podemos estudiar los actos. Y por eso tenemos que empezar observando sus actos. Conocemos a Dios por sus actos. Por eso la Biblia pone énfasis en los actos.
actos. Dios nos viene a nuestra existencia como criaturas y nos dice, mírame actuar. Mis acciones muestran que existo para tu bien. Así soy yo. Entonces, ya he hecho mi punto. Y lo que vamos a hacer ahora es de muchísima importancia y sumamente interesado. Y vamos a estudiar ciertas confesiones que se encuentran en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y lo que vamos a ver es un patrón. Un patrón por medio del cual Dios se revela. ¿Ok? Y antes de meterme en mis notas, y vamos a empezar, Pedro, si quieres ayudarme, vamos a empezar con Deuteronomio, el capítulo 26, el versículo 5. Pero aquí está el patrón bíblico. La Biblia es una historia. Dios se revela, se nos revela a través de una narrativa. Entonces, no se presentó, no se reveló como una gran maestro de la matemática. No empezó en las páginas de Génesis dándoles formularios de la matemática para que nosotros pudiéramos empezar a comprender cómo Él creó el universo. Nunca, jamás hizo eso. Y la razón por la cual no lo hizo es que nosotros no entenderíamos casi nada. Porque no somos capaces para entender la matemática que Dios usó para crear el universo. Y tampoco empezó con lecciones de la filosofía. No nos dio un libro de la filosofía. No nos enseñó a pensar deductivamente para llegar a ciertas conclusiones abstractas. No empezó así. ¿Cómo empezó? Empezó por entrar y por actuar. Mírame actuar. Mi nombre es tal fulano y vamos a volver a estudiar los nombres. Pero después de revelarse por nombre, se reveló por sus actos. Muy bien. Y siempre se puede ver, no importa a dónde vas en la Biblia. Hay un patrón, hay una narrativa que describe el problema. ¿Qué es el problema? ¿Qué problema hay? Nosotros estamos aquí hemos estado lidiando con muchos problemas en el día cotidiano. El problema más grande que relaciona a todos los problemas es el pecado. El pecado es un problema. Yo soy pecador, es un gran problema. Mi pecado causa problemas para mí y para otros. Y también para Dios. Es un problema. Pero en términos de la narrativa, los israelitas se encontraban en las páginas del libro de Génesis. ¿Dónde? En la última parte de Génesis, ¿dónde estaban? Estaban en Egipto. En Egipto, en la primera página de Éxodo, ¿dónde estaban? En Egipto. Okay, entonces, ¿y qué fue el problema de estar en Egipto? Esclavitud, trabajo forzado. Esclavitud, trabajo forzado. Y vamos a ver en todos esos pasajes que describen una miseria incalculable. Una opresión insoportable. Bueno, ¿ustedes tienen problemas? ¿Y por cuántos años han gritado a Dios? Casi. ¿Ustedes han gritado 400? Ellos sí gritaban 430 años. ¿430 años? Trabajando como locos, oprimidos, en miseria, sin derechos, esclavos, bajo ese régimen cruel y terrible. Bueno, la Biblia habla de un problema en estos términos. Hay un problema. Y es un problema de esclavitud, de miseria, de opresión. Pero cuando Jesús en el Nuevo Testamento habló de este problema, Él dijo que en verdad sí, todavía somos esclavos, pero ¿de qué? Del pecado. De pecado. Dijo Jesús en Juan 8, si pecamos, el que peca es esclavo. Esclavo. Pero no me den la respuesta todavía porque ahí vamos. ¿Cuál es la solución de nuestra esclavitud? La solución es una persona y esa persona tiene nombre y su nombre, eso me fascina. Yo abrí mi Biblia en hebreo y para mí cada vez que Dios habla garantizando redención, salvación, ayuda, Él se revela
siempre como Yahvé Elohim. Yahvé Elohim. Soy Yahvé, tu Elohim. ¿Por qué? ¿Qué significan esas palabras? Estudiamos el significado de esas palabras. ¿Quién es? ¿Qué significa Yahvé? ¿Qué significa la palabra Yahvé? Hemos hablado en profundidad de este término. Yo soy. Yo soy. ¿Y cuál es la invitación? ¿Qué implica yo soy? Siempre usaba la palabra cuando estaba en el acto de hacer una promesa. En otra palabra, estaba diciendo, y algunas traducciones lo dicen, yo soy quien soy, yo seré quien seré, siempre inmutable, usando la palabra filosófica, pero no cambio, soy fiel, si yo prometo algo, cumplo. Y lo que Dios había prometido más que nada por esta palabra fue inmanencia. Usando otra palabra filosófica, perdónenme. Pero Él prometió estar con. Y me gusta muchísimo cómo Moisés describe este acto de parte de Dios, porque es el mismo lenguaje que se usa en el Nuevo Testamento. Dios escuchó las lágrimas y los gritos, las quejas de su pueblo, ¿y qué hizo? Bajó. La primera acción fue bajó. En el Nuevo Testamento también Dios bajó. ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿En forma de qué? Humana. En forma humana en Jesucristo. Entonces, esta palabra, por favor, cuando leen la Biblia, y en la Biblia en español, cuando yo sé que perdemos tanto en la traducción. Hasta al inglés, yo no sabía qué eran estos términos hasta que abrí mi Biblia en hebreo. Pero cuando ves la palabra Yahvé, debes de animarte de inmediato. Cuando Dios se revela como Yahvé, wow, Dios me ama, Dios está conmigo, Dios quiere ayudarme, Dios está conmigo para ayudarme. Dios me ha prometido estar conmigo para ayudarme para siempre. Entonces, siguiendo estudiando esta palabra en varios contextos, yo no puedo ir a ningún lado donde no esté Dios para ayudarme. Yo no puedo escaparme de la vista de Dios, mejor dicho, no puedo ir a donde Dios no puede ir para ayudarme. Está involucrado en todo, sabes cuándo te levantas, cuándo te sientes. En tu estación estaba allí formando, está todo, está involucrado, te ama. Exactamente. Entonces, si vamos a pensar de esto, estamos hablando de cómo Dios se revela, ¿ok? Y si estamos considerando solo esta palabra, Yahvé, o este nombre, estamos hablando de su inmanencia o su trascendencia. Bueno, las dos cosas, pero principalmente... Inmanencia. Inmanencia, está cerca, está presente. Ok, estamos hablando más de su amor o de su poder. Amor. Amor, ok. Pero de inmediato viene otro nombre. ¿Cuál es? Elohim. En todos estos textos, y vamos a leerlos, Dios se presenta, Dios se revela diciendo, soy el Señor, soy Yahvé, tu Elohim. Entonces, Él siempre se revela como Yahvé Elohim. ¿Y Elohim es más inmanencia o más trascendencia? Trascendencia. ¿Es más amor o más poder? Poder. Poder. Entonces, cuando Dios se extiende, el brazo poderoso es la figura que siempre se usa cuando Dios está dispuesto a actuar para nuestro beneficio. Usa esta metáfora. Dios extiende su brazo poderoso. Entonces, y siempre usa el nombre Elohim. Pero también esta palabra significa más cosas. Elohim también es de forma plural. ¿Qué cosa? ¿Qué significa eso? Que no, es que no está enseñando la Trinidad en sí, pero por lo menos es una... Es una semilla, ¿no? Es una indicación que hay más. Porque ese Dios sí es sencilla, tiene la misma, una sola esencia. Pero vamos a ver que en este pasaje, que la palabra, cuando es Shema, vamos a estudiar esas palabras, dice
The Lord your God, el Señor tu Dios es uno. Y la palabra es Echoad. Pero esa palabra también indica una unidad, pero compuesta de partes. Entonces, vemos aquí chispas, huellas o sugerencias, que hay más, hay más. Entonces, Yahvé Elohim, y el patrón sigue. Yahvé Elohim, que es puro amor, presencia para ayudar, y siempre promete y cumple, siempre en su pacto, en su relación, se compromete, no, se obliga a sí mismo a ayudarnos, se obliga a sí mismo a redimirnos, y si no lo hace, él juró a su nombre diciendo que si no hago esto, ni soy Dios, que yo deje de existir. Entonces, Elohim, poder, Yahvé Elohim, yo los amo, estoy con ustedes para ayudar, para redimir, y también yo puedo, soy capaz. No me importa el problema que tengas. Soy capaz. Soy todopoderoso. Yo puedo ayudar. Y yo te ayudaré. Muy bien, entonces, la ayuda, vamos a ver, en todos los textos, eso me encanta, en todos estos textos, ¿qué palabra se usa para la ayuda? La palabra sacar. Sacar, entonces, soy Yahvé tu Elohim, dispuesto, y cuando están dando testimonios, los hombres, ofreciendo su sacrificio en el altar, profesando su fe en Yahvé Elohim, y continúa, no solo con los nombres, pero continúa con sus hechos poderosos. Estoy haciendo esto por pura gratitud a Yahvé Elohim, por sacarnos. ¿Sacarnos de qué? De la esclavitud. ¿De la esclavitud? ¿De quiénes? De Egipto. Ok, y nosotros, si nosotros vamos a la iglesia, yo le digo que vamos con el mismo motivo, vamos con el mismo lenguaje, definitivamente vamos con la misma revelación, ¿verdad? Vamos para adorar a mi Yahvé, Yahvé de pacto, Yahvé que promete, Yahvé que está presente, Yahvé que siempre es fiel, Yahvé que es para ayudarme, no puedo escaparme de su ayuda, siempre me persigue y me atrae y me ayuda y me rescata. Pero también es Elohim, yo voy para adorar a mi Yahvé, porque me ama, y mi Elohim porque es todopoderoso, y eso me da confianza, y entonces estoy aquí para alabarlo y darle gracias. ¿Por qué? Vamos a la iglesia para darle gracias. ¿Por qué? ¿Por haber hecho qué? Por mi salvación. Por sacarme. Por la misma cosa. ¿Por sacarme de qué? Del pecado. De la esclavitud de pecado. De la tendencia hacia pecado. De la tendencia a hacer mal, de la tendencia hacia hábitos que me contrarían para destruirme y para destruir y hacer daño a otros. Qué bueno, entonces, nada ha cambiado. Y les digo que toda la Biblia presenta este patrón. Toda la Biblia presenta esta narrativa. Toda la Biblia. Y vamos a meternos en los textos. La primera confesión, ¿quién la tiene? En Deuteronomio capítulo 26. Bueno, aquí están también en las notas. Del 5 al 9. Del 5 al 9, por favor, en voz alta. Entonces tú declararás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajo forzado. Nosotros clamamos al Señor y el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestro ruego y vio la miseria, el trabajo y la opresión
que nos habían impuesto. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos potentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abunda la leche y la miel. ¿Ven, el patrón? Fíjense, en el versículo 7, nosotros clamamos ¿a quién? Al Señor. ¿A quién? A Dios. Elohim. Yahvé Elohim. Les prometo, son las palabras. Yo, dice, clamamos a Yahvé, mi Elohim. Entonces, siempre usan los dos términos. Porque Dios es trascendente, exaltado, santo, todopoderoso, distante, otro ontos, otro ente, pero a la vez está aquí presente, inmanente, amoroso, misericordioso, presente para ayudarme. Y es fascinante que siempre usan los dos nombres. Muy bien, ¿y qué más? ¿Cómo se describe el problema? En el mismo versículo 7. Opresión. Opresión. ¿Qué más? Miseria. Y bueno, trabajo forzado que habían impuesto, nos habían impuesto. ¿Y cómo se describe los hechos poderosos de redención? Despliegue de fuerza. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos, gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Son hechos poderosos de rescate, pero también de juicio. Entonces, ¿de qué acto está describiendo Moisés en este capítulo? ¿Cuál acto? Y yo sé que lo que voy a decir ahora no es nada agradable. Y en especial nuestra cultura rechaza esta noción. Pero nuestro Elohim Yahvé, cuando salva, cuando rescata, cuando saca, son sinónimos. El mismo acto de salvación es el acto de juicio. Jesús mismo lo dijo. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo primogénito para sacrificarse en la cruz, para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero los que no creen en Cristo, sigue el texto, ya están condenados por no creer en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, los egipcios que rechazaron esta oferta del Cordero, ¿y quién es el Cordero ahora? Yo sé que estoy metiendo mucha información, pero ¿quién es el Cordero? Ellos sacrificaron un Cordero y ellos pusieron la sangre de ese Cordero sobre los postes, pero nosotros entendemos, nosotros entendemos porque los apóstoles del Nuevo Testamento enseñan que este Cordero, ¿verdad?, fue una figura, una profecía de otro Cordero. ¿De cuál Cordero? Jesucristo. Y cuando Juan el Bautista, el profeta, el primo de Jesucristo, vio a Cristo acercarse, él les dijo a sus discípulos, miren, Cordero de Dios. El Cordero que quita el pecado. Que quita el pecado. Oh, yo tengo que tomar esa sangre y ponerla sobre los postes en mi casa. Figurativamente hablando. Tengo que encontrarme cubierto y protegido por esa sangre. Entonces, si yo creo en él, no tengo que preocuparme por el juicio y sus actos milagrosos, prodigiosos, son para mi bien, para mi salvación. Pero tengo que aceptar y poner mi fe en el acto de rescate de mi Dios. Para poder, ¿y qué es el beneficio? Y en este texto, ¿cuál fue el beneficio? En este mismo texto, versículo 9. Libertad, pero ¿cómo se describe? Esa libertad fue con poder. Pero versículo 9.
nos trajo al lugar donde la leche, que el lugar, la tierra que fluye leche y miel. Exacto. Entonces está hablando de la tierra prometida, está hablando de un lugar de salud, de paz, de shalom, de bienestar y de abundancia. Y no fue así por todo el tiempo, pero fue así por un buen plazo de tiempo. Pero otra vez, esta tierra prometida, abundando de la leche y la miel, también es otra profecía, otra... Figurativo a lo que viene. A lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? El reino de Cristo. El reino de Cristo de shalom, perfecto, y de paz, y de abundancia, de miel, pero cosas más mejores que miel y leche. Muy bien, ven el patrón. En todas estas narrativas, ven problema, ven Yahvé Elohim, persona. Siempre la solución es de una persona. Y la persona no es ningún ser humano. La persona es, ¿quién? Yahvé Elohim. Porque Él es el Dios de amor y de poder. Y también Él ha hecho... ¿cuáles son los hechos más poderosos que Yahvé Elohim ha hecho? Más poderosos. Abrir el mar. Abrir el mar también es quizás también otra metáfora para abrir otro mar. La encarnación. La encarnación. Dios haciéndose, no solo dándole la habilidad de hacer milagros a un ser humano que se llamaba Moisés. Pero el libro de Hebreos dice que alguien superior a Moisés ha venido. Okay. ¿Y quién es? Jesucristo. Dios hombre. ¿Y cuáles fueron los actos, los hechos más poderosos de Jesucristo? Levantándose de los muertos. Levantando a los muertos. ¿Qué más hizo? Resucitó. ¿A quién? ¿Sabe lo que Cristo prometió o profetizó una docena veces antes de morir? Yo voy a entregarme a la muerte y después voy a retomar mi vida. Él mismo se resucitó. ¿Qué cosa? Entonces, el acto más poderoso. Y vamos a ver que si el hombre del Antiguo Testamento va al templo para hacer sacrificio, para adorar a Dios, recordando con gratitud que Jehová Elohim había hecho hechos poderosos sacando a los israelitas de la esclavitud. Cuando nosotros vamos, ¿y qué es lo que nosotros confesamos acerca de los hechos más poderosos que nuestro Yahvé Elohim Jesucristo ha hecho? Bueno, la muerte por nuestros pecados, soportando el castigo infinito que yo merezco, sufriendo el infierno mismo en la cruz, sufriendo la ira infinita de su Padre, lo que yo merezco por mis pecados, y también resucitó. Y cuando yo voy al templo, cuando yo voy a la iglesia, estoy ahí para darle gratitud a mi Yahvé Elohim por haberse sacrificado por mí y también por resucitar, para darme el poder a mí, para poder también resucitar en el futuro, pero también ahora. ¿En qué sentido ahora? Me resucita de la muerte espiritual. Exacto, para que yo viva para Dios en obediencia y culto. Y eso es la definición de libertad. Libertad de ser el ser humano que Dios intentó que yo fuera cuando me creó. Al fin estoy libre para ser un ser humano obediente a mi creador, un ser humano que en verdad pueda amar, un ser humano que entiende y vive su propósito para servir a otros. Eso es libertad, esa es libertad, esa es vivir. Y todo el mundo que vive así sabe que es libertad. Nadie que vive así se queja, ni se considera que esté sufriendo, ni
negándose nada. Porque la verdadera felicidad es en servir y amar. Y amar a Dios y servirle, pero también a los demás. Muy bien, vamos a examinar otro pasaje. Y es muy interesante, Deuteronomio capítulo 6. Y el texto aquí está, y esto también es sumamente interesante. Que dice Deuteronomio capítulo 6. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios. Él es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ok, empieza un poco diferente. Y lo que yo entendí en mis estudios es que estas fueron las primeras palabras que les enseñaron a los bebés. En otras palabras, las primeras palabras eran Shema, Yahvé, Elohim, Echoaz. Escucha. Entonces, la palabra Shema, Shema significa escucha. Entonces, es una palabra fuerte. No nomás abre los ojos, los oídos, pero presta atención. Internaliza los que escuchas. Que vivas los que escuchas. Porque voy a decirte una cosa de suma importancia. Yahvé Elohim es el único Señor Echoah. En otras traducciones, Yahvé Elohim es uno. Y aquí, y por eso no se puede criticar demasiado atributos abstractos, porque aquí está uno, un poquito abstracto. Está diciendo que no hay otros dioses. Solo existe un Dios. Y lo que está diciendo esta frase es que todo lo que ustedes han visto, todo lo que ustedes han escuchado desde Noé, desde Abraham, Isaac, Jacob, todo lo que Dios hizo, toda la historia de, que ustedes conocen muy bien, porque fue muy reciente en su historia de la, del rescate de la esclavitud de los egipcios. Todos esos actos que cubrieron más de 1000 años, todos estos actos fueron hechos por el mismo Dios, por una sola persona, porque no existe otro Dios, es lo que significa esta frase. Muy bien, ¿y qué más dice? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo que está diciendo aquí, y en un sentido está diciendo lo mismo en todos los textos, en verdad, si existe este tipo de Dios que se llama Yahvé Elohim, que nos sacó de la esclavitud de pecado, hablando en términos del Nuevo Testamento, la conclusión en todo caso, escúchame bien, debe ser que existe un solo Dios. Libertad significa reconocer que hay un solo Dios. Shema anima al niño a amar con todo su ser al único Dios que existe. Y vamos a ver lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Vamos a ver que en Éxodo, vamos a ir rápidamente, Pedro, a Éxodo 20. Todo el mundo sabe lo que se encuentra en Éxodo 20, ¿verdad? Sí. ¿Qué se encuentra? Los mandamientos, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos empiezan con el primer mandamiento. ¿Y cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es? Amarás a Dios sobre todo. Amarás a Dios. Sí, pero se expresa en forma negativa. No tendrás a otros dioses. Entonces, vamos a ver qué tan importante es ese primer mandamiento y porque en un sentido es el único que vale.
¿O qué? ¿Qué importa? Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. ¡Wow! El mismo patrón. Fíjate, ¿cuál es el problema? Esclavitud. Esclavitud. ¿Y quién fue la solución? Dios. Yo soy el Señor. Yahvé Elohim. En la misma frase. Los dos nombres ahí están en el mismo texto. ¿Quién lo sacó? Yahvé Elohim. ¿Y qué hizo? Sacó. ¿De qué? De esclavitud. ¿Y qué es el resultado? Por lo tanto, no tengas otros dioses además de mí. Hecho haz, en otras palabras, hay un solo Dios, por favor. Entonces, adoren al Dios que existe. No, adoren al Dios que es, por favor. ¿Okay? Porque aquí tenemos su nombre. Aquí tenemos sus hechos poderosos. Adórale. No hay otro. Por favor. No tendrás a otros dioses. Bueno, se puede hablar de eso toda la noche, porque todos los teólogos que han estudiado la cosa han dicho que el corazón nuestro es una fábrica de idolatría, de dioses falsos, de ídolos. Mi corazón es una fábrica de ídolos. Entonces, cualquier prioridad en mi vida más importante que mi amor para Dios es mi Dios. Cualquier cosa que me preocupa, cualquier obsesión mía, cualquier afán o amor más grande que mi amor para Jesucristo es mi ídolo. ¿Cuáles son mis pensamientos al poner mi cabeza en la almohada en la noche? ¿Me despierto con cuáles pensamientos? Esos pensamientos definen mi ídolo. ¿Ok? Entonces, si en verdad entendemos lo que es el problema, esclavitud de pecado. Si entendemos que hay la solución es de una persona, Yahvé Elohim, y que Él me puede ayudar y me ayuda, me rescata, me saca por sus hechos poderosos, muriéndose en la cruz y resucitando para mi propia resurrección y victoria y libertad, el resultado de mi vida tiene que ser que, al entender esto, ¿dónde termino? Adorando a Dios que existe. Nada más. Es el resultado de todo esto. Un Dios, un Dios, un Dios. No idolatrarás, no idolatrarás. No tengas otros dioses. Y no tenemos tiempo para leer esto, pero yo quisiera que ustedes supieran que este patrón se encuentra en toda la Biblia. Hay que leer Salmos 105. ¿Sabe lo que es Salmos 105? No vamos a leer ahora, no tenemos tiempo. Pero es una repetición, es una narrativa de nuevo. Un resumen de toda la historia de Yahvé Elohim involucrándose con su pueblo, mirando su miseria, sacando su pueblo de la esclavitud y de dioses falsos, poniéndolos en libertad, guiándolos a la tierra prometida que abunda en la leche y la miel, para que adoren al Dios que es, al único Dios que existe. Se llama Yahvé, que se obliga a servirme, amarme para siempre, nunca separarse de mí, y tiene poder para derrotar cualquier enemigo mío. Tiene poder para derrotar el pecado en mí. Qué bueno. Tiene poder para derrotar a Satanás. Y lo ha golpeado fuertemente. Dios lo golpeó fuerte. ¿Dónde dice eso? En Génesis capítulo 3, versículo 15. En el libro de la Biblia hay una profecía acerca de que la simiente de la mujer, que es Jesucristo, va a aplastar la cabeza de la descendiente de la serpiente, que es Satanás. Muy bien. Son cosas interesantes, ¿no? ¿Qué les parece? Y lo que nos queda es hablar un poquito de
Bueno, vamos a terminar confesiones. En el Nuevo Testamento, vamos a hablar de esto rapidito. Ustedes pueden leer en casa, pero también las confesiones en el Nuevo Testamento sí hablan de la naturaleza de Dios o la naturaleza de Jesucristo, pero principalmente también hablan de sus hechos poderosos. Voy a leer esto rapidito, Pedro, porque solo para indicar algunas cosas. Página 40, estamos hablando de las confesiones en el Nuevo Testamento y estamos hablando de cómo Dios se revela por medio de sus hechos poderosos. Ok, ustedes díganme, por favor, ¿cuáles son los hechos poderosos de Dios en este himno? Filipenses 2:6, ¿quién siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuáles son los hechos poderosos hasta este punto? Tomar cuerpo humano y morir en la cruz. Y morir en la cruz. ¿Qué más? ¿Vino para qué? Vino para salvarnos. ¿Pero qué específicamente? ¿Vino para dominar, para conquistar, para reinar, para ser humillado? Para ser humillado, para poder servirme. Para servir. ¿Qué cosa? Entonces, él muestra su liderazgo por servir, por humillarse. ¿En qué sentido se humilló? Siendo Dios, se rebajó a ser un hombre. Dios mismo se convirtió para ser uno de sus criaturas. Increíble. ¿Qué más? Okay. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces todos los seres van a reconocer quién es Yahvé Elohim. Quizás hoy ni mañana, pero un día todos van a arrodillarse ante este Dios Todopoderoso que nos ama y que se sacrificó para nuestro bien, para ayudarnos, para salvarnos. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, hemos dicho esto varias veces. Cuando hablamos de religión, los que estudian religiones elogian a los grandes profetas y maestros. Y Jesús fue el máximo. Pero ni sus palabras, ni sus enseñanzas lo definen, ni expresan el propósito para el cual vino. Cristo no vino para enseñar. Cristo vino para actuar. Las palabras de Cristo no me salvan. Dios se revela por los hechos poderosos de Yahvé Elohim, Jesucristo. Jesús significa el Señor salva. Cristo significa el Mesías, el Rey. Y más que nada, Elohim, el Rey, pero Yahvé, el que salva. Y no me salva por enseñar. Él me puede enseñar toda la noche. Yo, Anio, fuimos a una iglesia un día, el pastor predicó hermoso. Y al concluir el sermón, él predicó sobre una palabra de Jesucristo. Y su conclusión fue, si nosotros meditamos en la sabiduría de las enseñanzas de Jesucristo, eso servirá para nuestra salvación. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué es lo que me salva? La obra de Cristo. Los hechos poderosos. Yo no puedo conquistar mi pecado, yo no puedo sacarme de mi propia opresión, de esclavitud, a mi naturaleza pecaminosa. Bueno, la muerte, todos tememos la muerte es el último enemigo
aplastado por quién? Por Cristo en su hecho poderoso. Cuando Él resucitó, Él le dijo a la muerte, ya se acaba. Pero lo hizo por nosotros. Si nosotros entramos en unión con Cristo, si creemos en Cristo y entramos en unión espiritual con Cristo, si Cristo mora en mi cuerpo, el día en que venga a Él, si estoy unido a Él, el polvo que está en la tumba se va a reconstruirse, se va a reconstruir y resucitar, basado en hecho poderoso de Jesucristo. Cristo me salva por su hecho de venir, de humillarse, de servirme hasta la muerte, su obra de sacrificarse en la cruz, su obra de resucitar, su obra de ascender, su obra de interceder ante el Padre por mí. Esas obras me salvan. Los hechos poderosos de Yahvé Elohim Jesucristo son las que me salvan. El Evangelio es el que salva la vida redentora de Jesucristo, su vida santa, su sacrificio y su resurrección. Ese es el Evangelio. Sí, exacto. Salva. Sí, predicamos los hechos. Proclamamos, en otras palabras, la palabra evangelizar quiere decir proclamar los hechos poderosos que sacaron victoria. Estamos anunciando la victoria que ganó Jesucristo por sus hechos poderosos en morir y en resucitar y en ascender. Muy bien, ok. Timoteo es otro himno que la iglesia siempre cantaba y ustedes pueden leer. 1 Timoteo 3:16. Otro himno que habla de los hechos de Jesucristo. Y también es otro himno que Pablo metió en su carta a los Corintios. Estamos en página 41. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Entonces, ¿cuáles hechos poderosos se refiere a los cuales se refiere Pablo en este himno? La resurrección. Y entonces, ¿cuáles son las evidencias que presenta? Más de 500 hermanos vieron a Cristo y se presentó a los apóstoles. Y varias veces. Yo, diferentes grupos de diferentes tamaños. Yo conté 15 veces con 15 grupos. Un grupo de 2, un grupo de 3, un grupo de 10, un grupo de 11, un grupo de 120, un grupo de 500. Los soldados romanos que estaban allí también. Los soldados romanos. ¿Y por qué dice Pablo después... se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía? ¿Por qué dijo eso? Vaya, pregunten. Ahí están. Si no me creen, hable con eso. Está presentando evidencias. Está presentando que la mejor evidencia que se puede presentar en la corte es... testigos oculares. Testigo ocular. Y Pablo está presentando esos testigos oculares. Y no solo Pablo, cuando Lucas abre su evangelio, él hace lo mismo. Él dice en el primer párrafo que yo he conducido exhaustivamente un research, un estudio. He leído todo, yo he entrevistado a todos y lo he concluido que este que profetizó su resurrección, sí resucitó. Entonces, cuando vemos estos himnos del Nuevo Testamento, estas confesiones, entendemos que son muy cristológicos,
es decir, céntricos, hablan de Cristo, hablan de quién es Cristo en sus dos naturalezas, humana, divina, hablan de la importancia de Cristo, no hay salvación sin su muerte, sin su resurrección. ¿Quién es? Es el Hijo de Dios que vino del cielo y que tomó naturaleza de un ser humano, que hizo, bajó, se murió, resucitó, ascendió e intercede. Y declaran todos estos himnos que Dios es uno y que somos salvados por los hechos poderosos de Dios. Similitudes y diferencias. Antiguo Testamento, Dios se conoce por sus hechos redentores en el Éxodo. Todo el Antiguo Testamento, todos los, muchos salmos y los profetas hablan de esta misma narrativa, la gran defensa o el gran anuncio, el gran ánimo que siempre están recordando es esta narrativa de esclavitud y rescate por hechos poderosos, que también todos hechos fueron proféticos para el gran hecho de Cristo, quien vino para rescatarnos de todos nuestros enemigos, Satanás, pecado, muerte y también las influencias y filosofías que nos contaminan de este mundo. Y Nuevo Testamento es muy parecido, pero hablan más que nada de los hechos redentores y más que nada de la resurrección de Jesucristo. Pero los himnos del Antiguo, las confesiones de los dos testamentos son muy parecidos en estas confesiones acerca de los hechos poderosos de Dios. Y rapidito, también Dios se revela por papeles y por, bueno, por analogías más que nada, papeles analógicos. Y ustedes pueden leer en la Biblia todas estas metáforas o estas analogías, pero lo que los autores están diciendo es que prácticamente, no abstractamente, pero prácticamente, en una forma que todo el mundo puede entender, estamos aquí observando, estudiando las metáforas bíblicas que dicen que Dios es como un león, un águila, una gallina que cuida, una oveja, es como el sol, la estrella de la mañana, una luz, una antorcha, un fuego, una fuente, comida, pan, bebida, agua, aceite de ungimiento, una roca, un escondite, un refugio, una sombra, un escudo, un templo. Son analogías funcionales. Dios es como cada una en algún sentido. Pero también cuando Él presenta en estos papeles sociales son más fuertes. Hay muy poca disimilaridad. Dios se presenta como novio. ¿Dónde? Sí, en su iglesia, en Efesios 5. Y sí, en Cantares. Todo el libro, Dios se presenta como nuestro novio, nuestro amante. Todo la profecía de Oseas. Dios se presenta como un hombre fiel que tuvo que casarse con una prostituta que le fue infiel y que él fue en busca de ella para restaurar la relación y para darle regalos y cariño. ¿Qué cosa? ¿Qué enseña ese profeta? Que soy prostituta y que mi novio siempre me busca, me perdona, me limpia y me tiene cariño. Increíble. Y también Apocalipsis enseña de que un día habrá un banquete de bodas y que la iglesia se va a casar. ¿Con quién? Con su novio, con Jesucristo. Y bueno, también y no hay muy poca disimilaridad. Cuando definimos novio, no miramos a ningún ser humano. Miramos al novio. Él define lo que es novio. Y igual que padre.
Y por eso aquí está la enseñanza. Recuerdan, si yo puedo pronunciar la palabra, que algunos han sugerido que la Biblia presenta lo que se llaman antropomorfismos. Entonces, puede leer lo que Sigmund Freud, ¿ustedes conocen a Sigmund? ¿Cómo se llama en español? Sigmund Freud. Freud, su primer nombre también. Sigmund Freud. Aquí está una cita de Sigmund Freud. Ah, no, en tus notas, en las mías. Dios, dice Sigmund Freud, es una ilusión basada en la necesidad infantil para una figura de un padre poderoso, necesario para ayudar a restringir impulsos violentos temprano en el desarrollo de la civilización. Bueno, ya no es necesario, pero antes, qué cosa. Pero ahora, esa ilusión se puede poner a un lado a favor de la ciencia y la razón. Qué bueno, somos superiores. Entonces, por eso, este profesor que se llama Michael Williams dice que se siente un poco incómodo diciendo que estas analogías son puros antropomorfismos. Él prefiere una palabra que no existe. Teomorfismos. En otra palabra, en esta analogía, ¿cuál lado es lo verdadero? Por ejemplo, cuando hablamos de padre, ¿quién es más padre? ¿David Morán con sus cinco? ¿O el padre? Entonces, la analogía funciona. Y yo tengo una imagen de lo que es un padre, no porque soy buen padre, ni porque el ser humano, padre, define lo que es padre. No, yo comprendo lo que es padre porque soy hecho a la imagen de Dios. Y por eso yo puedo imaginar hasta imitar el Padre. Pero no nos vamos a confundir. ¿Cuál lado de la analogía es el lado verdadero? Y por eso este profesor prefiere teomorfismos. Porque la idea se origina, el concepto queda en la naturaleza de Dios, no en la naturaleza del hombre. Recuerden lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 11, cuando estaba hablando de la fidelidad del Padre Celestial. Él dijo que ustedes los padres que son malvados, dijo, que ustedes saben... Saben dar buenas cosas a sus hijos. A sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial? ¿Cuánto más el Padre verdadero? Ustedes son padres muy inefectivos, pero existe un Padre. Entonces, entendemos, y por eso y me gusta mucho lo que está enseñando este profesor Michael Williams, y él está diciendo que sí, Dios se revela como a través de las analogías bíblicas. No porque el ser humano es un gran ejemplo de estas analogías, no porque existe lo verdadero. Y por eso entendemos estos papeles. Entendemos papeles de marido, padre, juez, rey, dador de la ley, guerrero, héroe, constructor, arquitecto, escultor, trabajador, creador, agricultor, pastor, médico, amante, salvador. Porque hay un verdadero de todos estos. Es Dios. Por eso, cuando nosotros examinamos este papel humano en todas sus debilidades y defectos, sí, eso me ayuda a entender que en verdad existe un padre, un novio, arquitecto, perfecto. Y así presenta la Biblia. La Biblia presenta, o revela, mejor dicho, Dios se revela a través de estas analogías, porque la esencia verdadera de cada una se encuentra en Él. ¿Okay? Nuestras abstracciones, me gusta esta oración aquí abajo. Dios nunca es menos
de nuestras descripciones. Entonces, todas estas palabras, todos estos temas, novio, marido, padre, etcétera, etcétera, Dios nunca es menos de ninguno de esos papeles, siempre es más. Más perfecto, más en todo sentido de la palabra. Se nos ha revelado en estas categorías, por eso son superiores y más precisas que otras categorías filosóficas. Sirven, pero este método es superior, porque es más preciso y más claro. Y cuando estamos leyendo la Biblia, uno tiene que preguntarse, ¿qué tipo de persona encuentro aquí? Tenemos que estudiar los rasgos del carácter de Dios. ¿Qué rasgos de personalidad encuentras que sean típicos de Dios cuando lees la Biblia? ¿Qué rasgos no le corresponden a Él? Y las consecuencias de ese tipo de pensar y de estudio bíblico o la aplicación para los pastores que predican, bueno, hay que seguir ese patrón para poder predicar quién es Dios. Explica este patrón. En otras palabras, mis hijos, hablando de la ley y la gracia, algunas personas enseñan, bueno, si quieres llegar a ser hijo de Dios, hay que obedecer. No, es al revés. Obedecemos porque somos hijos. Mis hijos llegaron a ser mis hijos por la decisión de su padre. Los hijos de Dios también llegan a ser sus hijos por la decisión del Padre. La gracia siempre precede la ley. En la Biblia, ¿quién vino primero? ¿Abraham o Moisés? Abraham. Y Abraham es el gran hombre de pacto. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Exactamente, y muchas cosas más. Le prometió el Mesías, le prometió el Salvador, le prometió descendencia. Descendencia por medio del cual iba a bendecir a todas las naciones. A todas las naciones, le prometió el cosmos. Exactamente. Entonces, en otras palabras, prometió enviar a Jesucristo. Gálatas 3:16 dice que esa descendiente era singular, no plural, y es Cristo. Entonces, y Abraham, lo interesante es que Abraham era ya un viejo, y su esposa también ya estaba mucho más, ha pasado la menopausia. Aparte era estéril. Exacto. ¿Y qué más? Y Dios hizo un milagro. Otra vez, hecho poderoso. Y Pablo dice que los dos, en Romanos 4, dice, los dos tenían cuerpos ya muertos. en otras palabras, Dios resucitó a los dos. Y ella se concibió milagrosamente, anticipando otra concepción milagrosa. Por la Virgen no podía en ningún sentido concebir. Pero Dios hizo ese milagro y nació Isaac, y entendemos que Isaac fue un down payment, un primer pago, un enganche, anticipando la consumación en la simiente que se llama Jesucristo. Pablo enseña todo esto en el libro de Gálatas y también en Romanos capítulo 3 y capítulo 4. Pero lo que estoy diciendo es que ¿qué viene primero? Esta promesa de la salvación en Cristo, y Abraham creyó a Dios y su fe le consideró justo. Justicia. En otras palabras, Dios lo consideró perfecto, aunque no era perfecto, pero nos considera aceptados y justos y rectos si creemos en Cristo, y Cristo nos cubre con su rectitud. Es el gran don de la salvación. Entonces, ni había mandamientos. Pero después, como más o menos 600 años más tarde, vino Moisés. Y Moisés recibió la ley. Y la ley vino para que nosotros entendiéramos cómo complacer Yahvé Elohim, que nos había sacado de esclavitud. Entonces, la ley nos salva, la ley mata, pero para el que ha recibido esta salvación y el Espíritu Santo, la ley sirve para guiarnos en nuestra vida de obediencia y de adoración a este Dios único, este Dios y solo este Dios que existe. Prácticamente, cuando interpretamos la Biblia, empezamos con las acciones.
en el contexto de la relación y terminamos identificando los atributos y no viceversa. Conclusiones, hay muchas, pero son estas. Son los términos concretos y acciones poderosas y no los términos abstractos los que nos estimulan las emociones e influyen el albedrío. En otras palabras, si cuando yo estudio todo esto y cuando yo estudio las analogías bíblicas, eso sí me motiva a conocer a este Dios y a servirle y a obedecerlo. Pero Aristóteles no me conmueve. ¿Me entienden? No digo que Aristóteles ni Tomás Aquino sean inútiles. Estoy diciendo que tarde o temprano tenemos que ir a estudiar este patrón. Y lo conocemos mejor por medio de estas categorías bíblicas, las analogías bíblicas, y no tanto por los argumentos clásicos. Muy bien, oremos. Padre, gracias, gracias, gracias por enseñarnos esas cosas. Gracias por revelarte, gracias por amarnos tanto que bajaste, que tú escuchaste nuestros llantos y quejas. Tú nos miraste nuestras miserias y tú viniste. Gracias por venir en tu espíritu, pero gracias por venir Jesucristo en carne. Gracias por vivir y morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias por resucitar para nuestra vida. Y gracias también por darnos la fe para que podamos entrar en unión con Cristo y vivir la vida transformadora y beneficiosa y más efectiva, adorando al único Dios que es. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a poner en práctica todo esto. Sálvanos por fe en Cristo, te lo pido, en tu nombre. Amén.